President, what sort of complications does the Russian involvement now pose? Russia has to get out. All right, what's your next question? Rechazo rotundo de Moscú al polémico ultimátum de Trump que exigió a Rusia salir de Venezuela. Desde el Ministerio de Exteriores destacan que su colaboración con Caracas se lleva a cabo en el marco de la cooperación bilateral y que Washington no tiene por qué dictar sus condiciones. Conectamos en directo con Boris Kundachev. Hola Boris, ¿qué tal? Cuéntanos cómo ha reaccionado Moscú. Hola Javier. Los militares rusos que están presentes en Venezuela no van a cambiar el balance de las fuerzas en la región y no amenazan a nadie. Al contrario, Washington sí representa una amenaza para la República Bolivariana. Así lo ha comentado María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Asimismo, también el agregado militar venezolano en Rusia ha comentado que los militares rusos presentes en la República Bolivariana están allí estrictamente para participar en las conversaciones en el diálogo marcado por el convenio sobre la cooperación técnico-militar y esos militares no van a participar en ninguna misión. Asimismo, también María Zaharova ha apuntado a que desde el punto de vista jurídico todas las acusaciones de Washington son totalmente infundadas y que Rusia no va a abandonar a Venezuela. Asimismo, también María Zaharova ha tachado como una provocación y también como un intento de dictar a los países soberanos esas acusaciones y esas exhortaciones de Washington a Rusia de retirar a sus militares de la República. Así vamos ahora a escuchar las palabras de María Zaharova. En cuanto a las declaraciones del presidente, el secretario de Estado de Estados Unidos, las vemos como un intento arrogante de dictar a dos estados soberanos cómo deben construir sus relaciones mutuas. Me gustaría hacer un pequeño recorrido por la historia y recordar que en la antigua Roma nombraban a los procónsules para gobernar en las provincias. Ni Rusia ni Venezuela son provincias estadounidenses. Tampoco menciona la Convención de Viena algo sobre los procónsules. En esto radica una discrepancia fundamental entre los estados que cumplen con las normas del derecho internacional, y somos demasiados para enumerarlos a todos, y un grupo de países que inventan pretextos para justificar una verdadera interferencia de plena magnitud en los asuntos internos de otros. Asimismo, también durante la rueda de prensa, el señor Zaharova ha expresado su preocupación por la situación con la isla de Curazao, la isla que se encuentra muy cerca de Venezuela. Pertenece a Países Bajos y bueno, Países Bajos han concluido un convenio especial con Estados Unidos que permite a Washington utilizar esa isla para supuesto envío de ayuda humanitaria. Entonces, según María Zaharova, Estados Unidos fácilmente podría utilizar el territorio de la isla como plataforma para la intervención en la República Bolivariana. Ahora invito a escuchar esas palabras. La Haya emitió una carta blanca a los estadounidenses para el empleo de su antigua colonia como trampolín para una intervención agresiva en los asuntos de Venezuela bajo eslóganes humanitarios. Asimismo, también ahora los expertos citan el tema de que Washington tiene un plan clandestino y, de hecho, a Donald Trump le preocupa solamente la situación con los hidrocarburos en Venezuela. Así, también así lo apuntan a sus lapsus cuando él hablaba y confundía palabra Estado con palabra corporación. Bueno, eso también matiza que, de hecho, hay un plan especial y hay la actitud verdadera de Trump es que quería también hacerse con las riquezas nacionales de Venezuela. Ahora invito a recordar cuáles eran los comentarios de Donald Trump. De la ola de represión. The potential of Venezuela, if done properly and with democracy, would be incredible. It was one of the richest companies, certainly one of the truly rich countries of the world, and now it's one of the poorest countries of the world. And it is the policy of the United States of America, the direction of President Donald Trump, that Nicolas Maduro must go.